In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. En 1965, Vietnam parecía que iba a ser una guerra entre llamas. Pero no fue así. Fue distinta en muchos aspectos, y distinta fue para aquellos que murieron luchando. En la Segunda Guerra Mundial, la edad media del soldado era 26. En Vietnam fue 19. En Vietnam fue 19. La más dura batalla de las dos últimas semanas continúa hasta hoy 25 millas al noroeste de Saigón. No estoy seguro de lo que está pasando. 19. Tenían 12 meses de servicio, pero estaban expuestos al fuego durante casi todo el día. In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. 19. En Saigón, un portavoz de Estados Unidos decía: más de 700 soldados enemigos murieron la semana pasada en esa martirizada área fronteriza. En todo el Vietnam, el enemigo perdió un total de 2.689 soldados. Administración de veteranos, la mitad de los licenciados de Vietnam sufren lo que los psiquiatras llaman desorden del estrés postraumático. Muchos veteranos sufren alienación, ira o culpabilidad. Algunos sucumben a las tentaciones de suicidio entre 8 y 10 años después de haber vuelto a casa. Casi 800.000 hombres siguen aún en la guerra del Vietnam. After World War II, the men came home together in troop ships. But the Vietnam vet often arrived home within 48 hours of jungle combat. Perhaps the most dramatic difference between World War II and Vietnam was coming home. Ninguno de ellos fue recibido como héroe. None of them received a hero's welcome. Saigón 19.